Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a LaFurgo. Avui una d'aquelles furgos que ja sabeu que m'agraden molt, que és quan parlem sobre gastronomia. Ara mateix som al restaurant La Morada, que és el restaurant d'aquí del xef Javier Escribano, que és el president de l'Associació d'Empresaris Hostalers de Tarragona Ciutat. Per què m'acompanya el Javier? Doncs perquè venim a parlar d'una de les iniciatives que ara mateix l'associació està tirant endavant, els Tastets de Tarragona. Molt bona tarda, Javier. Què tal? Bona tarda. No sé si nos puedes contar un poquito al detalle en qué consiste esta iniciativa, una de las muchas que impulsáis desde la asociación. Bueno, pues a ver, nosotros desde la asociación nuestra principal preocupación siempre es dinamizar la ciudad y ayudar en lo posible a los asociados con este tipo de campañas, ¿no? Entonces, los Tastets de Tarragona básicamente se realizan los jueves, cada local que participa elabora su tastet. Cada semana es diferente en cada local, de manera que es algo muy dinámico y lleva incluido el tastet y una copa de vino o de cava de Rabantesco que son los que patrocinan estas jornadas y son los que nos han ayudado a llevarlas a cabo. ¿Qué podemos esperar de este tastet? ¿Nos esperamos una tapa? ¿Nos esperamos un plato? ¿El tipo de comida va a variar en función del restaurante? Todo varía un poco en función de, bueno, la dinámica del restaurante, el tipo de cocina que tenga, ¿no? Pero digamos que el tamaño es algo más que una tapa, ¿no? La tapa, digamos que por definición debe ser algo de 1 o 2 bocados y esto es como un platillo, ¿no? Es un tastet, como su propio nombre indica, es un tastet de un plato que podría ser principal y muchos de ellos están en las cartas de los restaurantes a los que vamos y hacen una especie de, como de versión reducida o simplemente yo soy de los que opina que esto va muy bien porque también te ayuda a estrujarte un poco el cerebro cada semana y muchos de ellos han terminado probando algo los tastets que al final han dejado en carta, ¿no? Entonces es un tastet de aquello que podría ir en una carta, pero es algo más que una tapa, es un poquito más grande. Por una parte, nos comentas que es una forma para los restaurantes de estrujarse del cerebro y proponer algo distinto cada semana, pero también puede haber casos en que a lo mejor el platillo este sea a lo mejor el plato estrella de alguno de los restaurantes que participan. Claro, eso lo dejamos a la elección de cada uno. Cada uno adopta la filosofía que cree más necesaria en este respecto al tastet y bueno, cada uno mete en el tastet lo que cree que le puede convenir. Desde luego, desde el punto de vista de la restauración, es una gran promoción, entonces merece mucho la pena poner cosas muy interesantes porque todos los clientes más o menos manejan siempre 5 o 6 restaurantes, no, en la cabeza no manejas más. Entonces, esta es una manera de que la gente vaya de sitio en sitio probando tapas diferentes y hay mucha gente que no te conocía que te llega a conocer. De manera que la primera impresión que tienes sobre ti es ese tastet. Por lo tanto, es importante y de hecho los restaurantes que lo están haciendo, la variedad es muy buena, el nivel es buenísimo y es sorprendente lo que se está dando al precio que se está dando para dinamizar los jueves en Tarragona. Y lo que decías, ¿no? Que es una forma para los clientes de ir conociendo distintos restaurantes. Y a mí, ¿tenéis algún tipo de, como un sitio donde, un papelito donde se van poniendo tics, ¿no? Claro, eso también es interesante. Hay como una especie de pasaportes, ¿no? Entonces, a cada lugar en el que vas pones un sellito. Una vez tienes todos los sellitos del pasaporte completado, te regalamos una botella de cava. O sea que además de probar todos los tastets, cuando termines de rellenar el pasaporte, te llevas a casa de regalo una botella de cava por la fidelidad de haber ido de sitio en sitio probando tastets. Por lo tanto, es dinamizar la ciudad, es dinamizar la gente, somos una ciudad mediterránea, nos encanta picar, nos encanta ir de sitio en sitio y esto es una excusa más para, bueno, hacerte tu rutita, pues esta vez me la hago por la parte alta, otra vez me la hago por el centro, me la hago por el Serrallo y de manera que dinamiza la ciudad y ayuda a que la gente se mueva y sobre todo esto, que conozcan clientes nuevos, los clientes vengan al restaurante y los restauradores hagan clientes, o sea que es perfecto. ¿Y hasta cuándo podremos, hasta qué jueves podremos probar estos tastets? Normalmente la fecha de finalización todavía no está muy determinada, pero siempre viene dada por la temporada alta. Es decir, tanto estos tastets como otras jornadas gastronómicas que organizamos, la finalidad es ayudar al asociado a que en las épocas en que hay menos trabajo creamos un ambiente en el que se haga un trabajo, una jornada gastronómica, el tastet, etc. Entonces, conforme llegue la temporada alta, ahora mismo no sabemos, me imagino que por mayo más o menos, ahí pararán y luego retomaremos otra vez en pasado Santa Tecla, ¿no? Siempre más o menos ese mismo horario, pero bueno, todavía quedan unos cuantos meses de tastets. Parlem ara d'aquesta iniciativa dels Tastets de Tarragona, no? Que fan des de l'Associació d'Empresaris Hostalers de Tarragona Ciutat, però no és l'única iniciativa o les úniques jornades gastronòmiques que vais organitzant, perquè cada vez más estáis allí para ayudar y lo que comentas también, sobre todo en temporada baja, para ayudar a los asociados. No sé si prontito tenemos alguna otra jornada gastronómica más. Tenemos. Es decir, nuestro trabajo como asociación tiene varias patas, ¿no? Una de las patas, por ejemplo, es la formación, ¿no? Nosotros hemos creado un aula en el que ayudamos a los restauradores a formarse. Hemos hecho cursos de postres, de fotografía con los móviles, fotografía gastronómica, hemos hecho de baristas, de cocina al vacío, formamos constantemente, ¿no? Tenemos servicios, viene un enólogo a tu restaurante, te analiza los vinos que tienes, la carta te recomienda qué vender, qué te falta, qué te sobra. Desde el punto de vista económico formamos también a los asociados, una persona ve las cuentas, ven cómo les va, les aconseja lo que están gastando, lo que no deberían gastar. Es decir, ayudamos en todo lo posible, ¿no? Y otra de las patas son las jornadas gastronómicas, pues como tenemos estas tests. Ahora en marzo tendremos el arroz marino de Tarragona, que es una de las jornadas que ya están más consolidadas. Y pasado verano, pasado Santa Tecla, allá para octubre, tendremos como siempre las jornadas del Romescu, que es algo típico de Tarragona. Podríamos decir entonces un poco que el objetivo de esta asociación es, por una parte, ayudar a los restauradores, pues lo comentabas, formación y tal, y luego este punto de dinamización. Serían las dos patas principales de vuestro trabajo. Claro, trabajamos dentro del negocio y fuera del negocio, ¿no? Es decir, buscar que la coyuntura sea la más adecuada, con normativas que nos favorezcan, o con jornadas, está bien también, pero no hay que dejar nunca de mirar dentro de tu propio negocio qué puedes mejorar dentro de tu negocio. En hostelería siempre se dice que un euro que tú facturas de más, ese euro va repartido al personal, al alquiler, a la luz. Un euro que tú te ahorras es un euro íntegro que te llega, ¿no? Entonces es muy importante, por eso tenemos todas estas formaciones y facilidades para que los restauradores lleven su propio negocio de la manera más adecuada posible y les formamos para ello. Y luego, fuera del negocio, intentamos que en la ciudad haya vida, dinamizarla con jornadas gastronómicas, con colaboraciones con mercats, con Pro Tarragona y con los Tastets de Tarragona, que es en este caso lo que está pasando ahora mismo en la ciudad. Doncs ja ho sabeu, la Sucesión de Empresarios Hostaleros de Tarragona Ciutat, molt present a la ciutat, ajudant per una banda els restauradors, dinamitzant la ciutat, fent jornades gastronòmiques, fent que coneguem la gastronomia d'aquí de Tarragona. Moltíssimes gràcies al Javier Escribano, el president de l'associació. A ti, moltes gràcies. I res, jo ja m'he quedat amb aquesta idea de les jornades de l'arròs mariner, que són ara el mes que ve, i ja veurem si ens retrobarem en una propera furgo per parlar d'això, que bueno, a qui no li agrada un arròs, no? Espero, además, hay pocas cosas tan tarragoninas como el arroz mariné, que tenemos puerto, que tenemos el serrallo y que es algo muy, muy, muy nuestro y que toda la ciudadanía tiene que apoyar yendo a los restaurantes, visitarlos y disfrutando de la gastronomía propia, claro. Doncs n'estarem totalment pendents, però fins llavors ens veurem a la propera furgó. Moltes gràcies i adeu.